Like, really, y'all don't know this, y'all in danger, I'm a threat. I'm a threat. Careful with your life, cause you know that it's a threat. It's a threat. You know I ain't letting up, my foot is on your neck. Yeah, take my word for it. Yeah. I'm blessed, I'm young, rich, and black, so you know I'm a threat. ¿Cuánto gramos hay de sal ahí? Un gramo. Un gramillo. Vale, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Voy a explicaros un poquito, lo tengo todo listo ya antes de desayunar. Quiero explicaros un poco todo antes de salir de casa. Bueno, esto es el manual de siempre, ya lo habéis visto muchas veces, pero os lo cuento, ¿vale? Tenemos aquí el desayuno, 100 gramos de avena, un huevo y 300 gramos de claras. Por otro lado, aquí tenemos pescado con un poco de aceite de oliva, 5 gramos. Aquí tenemos pescado sin nada. Como sé seguro que me pone más de 100 gramos de hidrato, ya tengo el desayuno pensado en eso. Pero el resto, lo que vamos a hacer es llevarnos tortas por si, y la báscula para poder llenar los tuppers con el hidrato que me ponga después del reporte, que será ahora después de entrenar, ¿vale? Tenemos por aquí el agua que me tengo que beber, tengo que beberme 6 litros, así que tengo 6 litros y medio, 7. Tengo aquí 5 litros y en el gimnasio pillaremos una botella de 1 litro y medio. Por aquí tenemos MAPS con un pelín de sal, aquí tenemos MAPS con dextrina y un poquito de sal para el intraentreno, esto para el preentreno, que también nos lo tomaremos con arginina. En el postentreno, bueno, ahora os cuento, tenemos suplementación. Después, lo que os dije en el último vídeo, sal, cuando tu preparador te pone la cantidad de gramos que quiere que comas durante el día, es bastante difícil pesar, bueno, es fácil, pero algunas básculas no lo pesan bien y para no liarte, esto es lo más cómodo del mundo. Lleva sobrecitos de sal, que todos lo pone aquí abajo, son de un gramo, así que me compré la caja para controlar a la perfección. Hoy tenemos 6 litros y medio, 7 de agua y tenemos 8 gramos de sal, ¿vale? Después tenemos suplementación super mega ultra básica ahora, vitamina C, multivitamínico con minerales, ashwagandha y glutamina, ¿vale? Por la mañana repetimos la misma suplementación post-entreno y después por la noche, y por la mañana omega 3 también, y por la noche otra vez lo mismo y con omega 3, ¿vale? Después tema de entrenamiento, la dextrina, los MAPS y arginina. Así que esto sería toda la suplementación. Tema nutricional, estoy comiendo pescado en todas las comidas. Muchas veces me preguntáis por qué tanto pescado. Romano me da otras opciones. Lo único que yo sé, y hablé con él, y el pescado es la proteína que mejor me sienta, la proteína
del pescado y de las claras de huevo, así que cuando es recta final de preparación, que quedan pocos días, prefiero tirar 100% por lo seguro y 100% por lo que sé que me va bien. Así que nada, ahora sí, cojo esto, estoy muerto de hambre, vamos a desayunar y que empiece el día. ¿Qué época? ¿Qué tipo de dieta haces para estar cuando vomitas para limpiarte el proteín? Chao. No, te está enseñando el culo. Que trabaja bien la patada del glúteo. Chucu, chucu, ¿eh? Ponte ahí, enseña, habla ahí con el corazón. Enseña tu cara, Pinot. Enséñale tus ojos, Pinot. Y no son lentillas, son ojos. Sí, soy 100% natural, no plástico. Sí, sí, sí. Yo soy la Pinot. La primera filla de Mauro. Y la grande, soy la heredera. Sí, porque en esta casa no hay machismos. Yo soy la reina. Ropa que es ajustada como de las oversize, porque las oversize ya son grandes de por sí. O sea, el tallaje es tu tallaje habitual. Vale, para que te hagas una idea. Yo utilizo una L en todo y el pantalón. Me gusta que me queden grandes, no ajustados. Y uso la L también. Bueno, la L en pantalones cortos y en pantalones apretaditos, los joggers, me pillo la S para que quede como si fuera una malla. Entonces, ahora lo que tienes que tener ahora es tranquilidad total, sí. O sea, estar confiado 100%, sí. Mucha calma, sí. El trabajo está hecho, sí. Y lo que digo siempre, ahora, por mucho que te faltara algo, ya no lo podemos conseguir. Sí, o sea, no lo arreglo ya. El trabajo está hecho, o sea, ahora lo único que queda es poder disfrutarlo al 100%, disfrutar, estar tranquilo, sí. Y sobre todo confiante, porque el trabajo es increíble, tío. ¿Sabes? O sea, piensa que a un mes de competir, estuviste encerrado en casa 10 días, ¿sabes? Días, tío. O sea, que eso solo psicológicamente muchos ya hubieran muerto allí. Y al revés, salimos de allí reforzados. Entonces ahora, sí, tío, sal del pesaje, acaba tranquilo, compra las cosas y ya a hacer el puto perro en casa. Por el tema del posing voy a salir más relajado, ¿sabes lo que te digo? Vas increíble. Nunca salgo nervioso. Y la remada esa que haces, ¿vale? No la dejes de hacer, tío, hazla porque queda muy espectacular antes de abrir la espalda. Antes de abrir. ¿Vale? Sí. Y después acuérdate, todas las poses como Andrei, mano cintura y empujándote, sí. La que haces tú, tío. Vale. ¿Pero quieres que haga la de mano cintura en vez de la de manos sueltas? Yo haría una mano suelta y una mano cintura. Piensa que cuando pones la mano en la cintura te aumenta el bíceps. Sí. Vale. Yo a mí le enseño las dos. Vale, y también. Y las dos, guay. Vale, y después tú tienes que pensar. También cuando te hagan la comparativa de frente, tú ya sabes que vas a ladear, ¿vale? Pero sí, allí también, tanto sin mano que como con mano. Sí. ¿Vale? O sea, tú estás en tu pose. El único cambio que tienes que hacer es el cambio de un rato con mano, un rato sin mano para poder enseñar la cintura. Vale, chicos, como los últimos días de Xtrina y Maps para el entrenamiento, vamos a empezar ya a entrenar. Hoy lo vamos a dedicar a pampear bien el hombro, ¿vale? Tanto, bueno, todo el hombro por completo hasta el posterior. Y después haremos un poquito de abdominales, ¿vale? Hoy tampoco quiero destrozarme mucho, ya que es el último día de descarga, estamos muy bajitos de comida. Después de esto le pasaremos reporte a Romano, grabaremos, se lo mandaremos y entonces él ya pautará lo que queda de día. De momento voy siguiendo las mismas pautas que ayer, tengo 5 litros de agua aquí, él dirá si hay que meter más y los 8 gramos de sal también los llevo encima.
Y el tema nutricional, solo he metido 100 de carbos de momento para que él, después del entreno, y he venido a primera hora por eso, me pueda pautar el resto de día. Y bueno, día especial, diferente y con ganas, porque hoy ya preparamos maletas y mañana, primerísima hora, creo que a las 6 de la mañana, ya salimos rumbo a Alicante, donde hemos pillado el piso y acabaremos la preparación allí. Así que nada, vamos a darle ya lo pro. Vale, como lo que queremos es pampear, lo que vamos a hacer es trabajar con cargas un poquito pequeñas, ejercicio bien clavado. Vamos a empezar con una super serie de frontales con barra, más laterales a una mano con polea. Después ya os explico todo el entreno, nos iremos a máquinas y haremos tanto laterales como posteriores como press militar. Y después acabaremos con una triserie de hombro o una serie gigante con mancuerna. I'm in the big leagues, Tony don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feelin' like Whitney. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when they throwing a fastball. Just too quick for it. Peeling off like the whip orange. Seen the effort, it's piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and the rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money stabbing, I'm 10'2". Too much shit I've been through, so I put it all in that rear view. Clean money in a black whip. Got old problems with a friend's new. Yeah, I'm in the big leagues. Told him don't miss me. Ballin' like Houston, ayy. ¿Te ves mejor que allá? Esto. Ahora sí que soy de plástico. You gon' push me to my breaking point, that's a hard fact. We had an agreement, you got greedy, then you double back. That's a no-no, it don't work like that. We were friends, knowing me, how you thought you'd get away with that? If you switching up, I might have to switch a little face up. Right hand of the gavel, lead the way, I'm getting caked up. Lying in the sand, pretty boy, what you made of? I can flip your shit, take your chick and your pay stub. I don't play the field, I hear my Dougie from the skybox. Playing with my funds, it get ugly like a cyclops. My God, I ain't been this livid since my dad kicked me out the house. We had an agreement, now you tryna give the run around. Bad move, bad move. You shouldn't have done me like that. You pay the price, don't take advice. Made bad moves, the wrong move. You coulda played your cards right, now it's bad news. You acting like a bitch, grade A. It's time to ride, you better make way. Yeah, when it comes to this, I don't take breaks. And because of this, I need a pay raise. I gotta ask myself for a pay raise. Hey Nate, what do you say, mate? Well shit, dog, you a real boss. And that gross looking like it made weight. So okay, wait, tell me how you gonna get rid of the body you got in front of you. Probably should get a shot again, put a hole through his body. Like a to-do, it's a hobby, like do-do-do, get the fuck out of here. But I might do him different from a gut check. Cause if he do die, then I'm a suspect. So I might cut the legs off his clan base and watch his dreams die from my success. Bad move, bad move. You shouldn't have done me like that. You pay the price, don't take advice, make bad moves. Vale, chicos, ya tengo el reporte pasado, 97% WeTransfer. Ahora ya le pasaré peso y vídeo a Romano para que me pase todo el resto de planificación. Ahora mientras como seguro que ya tendré respuesta a lo que tengo que hacer hoy, así que ya os lo comentaré ahora en nada. Por el momento le paso esto, os dejo un pequeño reporte para vosotros para que lo veáis y me voy a comer y al peluquero. Lío. Vale, este hombro. Ahí.
¿Vale? El hombro, ahí, ahí. Vale, chicos, pues ya estaría, ya os digo, este hoy y ayer de los días más duros de la preparación, metabolismo como una moto, pidiéndome comida como un loco, demasiada agua, muy fatigado, muy cansado, con mucha hambre. De hecho, ayer por la tarde hasta me tenía que poner a dormir para no pensar en comida hasta la siguiente comida, del hambre que estaba pasando. Pero es parte del juego, es la parte que más me gusta en verdad, es la parte donde tienes que demostrar de lo que estás hecho y si mereces o no tener buenos resultados. Así que el trabajo está hecho, seguiremos haciéndolo al 1000% siempre, y ahora solo faltan días para poder estar ahí arriba con todos vosotros pendientes, disfrutando de lo que más me gusta, con la gente que más me gusta, y estoy seguro que pase lo que pase, lo disfrutaré como un niño y lo viviré como un niño. Aparte, este campeonato será muy especial para mí, ya veréis por qué. Así que nada, chicos, vamos a por el pescadito, vamos a pascar el check al jefe y que diga cómo tenemos que seguir hoy. Un fuerte abrazo a todos. ¿Qué te ha dicho Romano? Que voy a pasar un día más de mierda. Igual, sigo igual de allá. 8 gramos de sal, 7 litros de agua y 400 de hidrato y grasas y proteínas igual. Ya tenemos las obligaciones hechas por hoy. Ya nos hemos cortado el pelito, tanto yo como aquí el jefe. Me he pegado una sobada allí importante. Y nada, deciros, bueno, ahora me voy a ir a casa, voy a currar un rato mientras aguante y me voy a caer cao. Están siendo días durillos, Romano ya me ha pasado la planificación, seguimos como ayer, o sea, poquita comida, mucha agua. Y joder, me ha dado un bajón, porque esperaba hoy ya empezar a comer un poquito más y a empezar a reducir el agua, pero no ha habido suerte. Pero bueno, es parte del juego, vamos a lucharlo, vamos a trabajarlo. Este campeonato, os lo juro, eso ya lo puedo asegurar ahora, voy a salir más seco que en la vida, o sea, voy a salir más pegado que una rata. Pero bueno, para eso hay que sufrir, esto es culturismo. Y lo que toca es eso, ahora sufrir, darlo todo, descansar lo que se pueda para poder irnos recuperando, sufrir un poquito para que después podamos pisar tarima con la conciencia tranquila del trabajo bien hecho. Esto significa que toca ir corriendo a casa y comer. Así que nada, chicos, os digo ya que finalizaremos el vídeo aquí, así Juanje le da tiempo a editar. Buah, ya empanada llevo. Le da tiempo a editar bien. También voy a seguir editando entrenos para poder colgarlos en el muro. Y bueno, en fin, que espero que te esté gustando la serie. Mañana ya empieza 100% lo bueno, ya estaremos en Alicante. Así que pasamos a los días de Carp Up. Mañana veremos a Romano también. Coche está ahí. Así que mañana tendréis salsa de la buena, chicos. Espero que vaya bien, espero que lo estéis disfrutando tanto como lo estoy disfrutando yo, aunque no lo parezca. Y esto va a valer la pena, sí, sí o sí. Así que, a despedirse y hasta mañana.